bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili. Acá les vengo con otro pequeño video, espero que les guste, de unas deliciosas carnitas que vamos a estar preparando y acá les voy a mostrar cómo las vamos a preparar. Acompáñenme. Ahí van las carnitas. Ay, amigos, disculpen el ruido, pero ahí anda un vecino cortando el pasto y por eso se escucha un poco de ruido. Espero puedan escucharme. Bien, acá tenemos a mi cuñado, él va a decir qué fue lo que le agregaron a las carnitas. ¿Qué fue lo que le agregaron, cuñado? Pues nomás le echamos pura salita. ¿Sal nada más? Pura sal, a gusto de uno, porque si le echa demasiada queda muy salada. Ok. Pues hay muchos que lo hacen diferente, hay muchos que agarran un poquito de agua y echan la sal y le pasen y le echan la sal. Ok. Pero hay gusto de uno. Si uno quiere echarle la pura carne o echarle un bote de agua, que le va a la venta la agüita ahí. Ok. Como pueden ver acá está, miren, ahí se están haciendo las carnitas. Les dije a mis amigos que les iba a grabar en vivo, pero no pude. Y pues acá les estoy mostrando un pequeño video acá editado. Para que ustedes vean cómo quedaron. Miren. Bien, acá miren cómo estamos preparando las carnitas. Aquí mi cuñado las está moviendo. Miren cómo está quedando. Miren, amigos, a ver a quién se le van a antojar estas deliciosas carnitas. También hay muchos que las hacen en agua, pero no quedan buenas. Quedan con mantequita, pura manteca de puerco. Así quedan buenísimas, pero buenas, buenas. Hacíamos allá en Guatemala, cocinar con fuego de leña. A la próxima les vamos a estar grabando con un pollepón. Primero Dios. Sí. Con un pollepón. Con un horno, vamos a levantar de puro pop. Vamos a hacer en alto, está todo ahí. Y cuando le damos carritas, vamos a hacer abajo. Miren cómo están quedando ya las carnitas, amigos. Miren qué bonitos se ve, miren qué ricas están quedando. A ver a quién se le van a antojar. Miren. ¿Ya casi, cuñado?
Cuñado, ¿ya casi van a estar? Ya mero, cuñado, ya. Okay. Un poquito le falta ya. Mira, media amigo. Hora más y ya está. Miren, amigos, cómo están quedando estas carnitas. Bien deliciosas. ¿Ahora qué le va a agregar, cuñado? Le voy a echar unos chilitos, unos jalapeños. Okay. Ya están las carnitas. Ok. Ya le voy a echar unos cebollines. Miren, amigos, qué ricos se ve. Estilo Guatemala. Esto ya, la caneta ya están. Uh-huh. Así nomás vamos a hacer que recorrer un poquito los cebollinos y los chiles ya para sacarlos ya. Ok. Miren qué delicia, mis amigos. Espero que les guste. Miren, así como se preparan allá en Guatemala. Miren. A ver a quién se le van a antojar estas carnitas. Miren. La vamos a dejar como unos 5 minutos más y ya lo sacamos. Bien. Bien, ahorita los estamos sacando, como pueden ver. Así es como quedaron. Miren, mis amigos, qué ricas se miran estas carnitas. Miren, amigos.